Tras la detección de leucemia y su deseo de no dar a conocer información al respecto, se filtró cómo es el control que se hace sobre la enfermedad. A mediados del 2023, unos estudios médicos de rutina le dieron mal a Wanda Nara, por lo que decidió internarse y tratar el problema. Fue así como se reveló que la mediática tiene leucemia. Ante esto, se dio a conocer cómo es el tratamiento y los controles que se realiza. El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien, contaba Wanda Nara en sus redes sociales en julio del año pasado. Sin embargo, el hecho de que su enfermedad se filtrara incluso antes de que ella pudiera decírselo a sus propios hijos, fue lo que la impulsó a mantener un hermetismo junto a su familia ante cada novedad que recibe sobre su estado de salud actual. Es que el hecho de que sus hijos se preocuparan de antemano, y el hecho de no tener ella la potestad de decirles la enfermedad que la habían detectado fue lo que la terminó impulsando a tomar esta postura tajante, de ocultar todo lo vinculado a esto que está atravesando. Sin embargo, recientemente se sacaron a la luz algunos detalles vinculados a cómo es el tratamiento que se está realizando, y cada cuánto son los controles que debe realizarse para que el médico le dé el visto bueno para seguir con sus tareas habituales. En este sentido, fue Ana Rosenfeld la encargada de contar cada cuánto son los estudios médicos que se realiza Wanda Nara. Obviamente, cada vez que va a Buenos Aires, no deja de revisar su salud, que está muy bien, pero cada 6 meses creo que ella hace controles médicos. Asimismo, reveló cómo fue que vivió todo el proceso al enterarse de que tiene leucemia. Fue un tema muy delicado para Wanda explicarle a los chicos que lo que salió a la luz era una enfermedad y que, con toda la medicación y cuidados, ella iba a estar como ahora. Tiene consultas y se puso como meta no faltar ni un día. Es la prioridad. Por lo pronto, Wanda Nara pasó por Buenos Aires junto a Mauro Icardi por cuestiones laborales vinculadas a su deseo de ser cantante. Es por eso que pasará unos días en el país, y luego partirá a Brasil para seguir con su trabajo. La canción que hizo se reviralizó. Y es por eso que tiene que seguir con todo en este momento, dijeron las personas que la acompañan con su música en medio del palo que le tiró Diego Ramos.